put on some burger sandwich challenge. So you put one sandwich from the Subway. Nothing good. So and here's some Subway napkin. And already had this, so if I can just show you this Subway napkin, so there you are. Shockwave. Well, those are very nice, but that's okay. I'm gonna try this sandwiches. Cientos de turistas están desaparecidos, incluida Bárbara Upton, madre de 14 años, que ya fue rescatado por su padre Tony. Muy bien, podría estar en cualquier parte. Varios sándwiches. Uno de esos autos girando locamente por el río Valency hacia el mar abierto. Había una camioneta blanca, se volteó y se estrelló contra un poste. In this section, let's look some good sandwiches. El evento de Boscastle fue muy similar a la inundación de Lidmouth de los años 50, en el que 30 personas murieron ahogadas. Pues no, el súbito diluvio fue causado por la humedad. Okay, con grandes nubes de tormenta que se elevaban a unos 13,000 y se posaron sobre Boscastle con 6 horas seguidas de lluvia torrencial. Unos 450 millones de galones de agua pasaron por el puente. Let me try the latest. La población se encuentra en un valle rodeado por escarpadas colinas que tiene el agua en cascada hacia el río Valencia. Let me try this. So let me try this. Varias presas que estallan después enviando las paredes de agua al pueblo. ¿No te gusta la bacon? Todo sucedió en cuestión de minutos. El récord ejerce un impacto despiadado en el indefenso pueblo. After this va a salir la voz, el primer episodio. Con algo pero a ver. Pero el primer episodio. Es que es best. I'm not really showing this around. But I didn't have this, so I can just show you this. Wow, this is sick. Pero es muy poco lo que pueden hacer desde el aire para ayudar a cualquiera en los autos. Llegan otros 6 helicópteros de rescate y con la guía por radio de un soldado en tierra comienzan a rescatar las víctimas varadas en los techos. Los bomberos entraban a los edificios y hacían subir a la gente a los techos para asegurarse de evacuar a todos, porque existía cierta preocupación por la estabilidad de las edificaciones. En el cercano hotel Riverside, tiene las manos llenas con al menos 90 clientes, su esposa y su nieto. Con las paredes colapsando, Peter logra sacar a todos a tiempo. Luego va con su familia a un techo cercano. Esos son su esposa y su nieto, siendo llevados a la seguridad. Mientras Peter se queda abajo, unos momentos después, Peter está en tierra seca, a salvo de la inundación. Había bastantes personas asustadas allí y un par de adultos decían moriremos, moriremos. Tuvimos que calmarlos. No son sandwiches. Pero los rescatistas están preparados para lo peor. Los testigos reportan que familias enteras se refugiaron del repentino aguacero. Estaba mi auto y el joven John Upton fue rescatado por su padre Tony. Pero todavía espera saber el destino de su madre Bárbara, que fue vista por última vez cerca del estacionamiento. Pero la buena noticia es que fue llevada a reunirse con su familia después de ser rescatada. Sí, no sé si está. Le pedimos al Señor para que todo saliera bien.
Put in the first time. A few years because. Oh, yeah. It's good. Because. No se perdió un día. My finger was some cheese fingers and. Looks like. Okay, for swimming. So. So, this is from the video, so yeah. Give it a huge thumbs up for one scene and another one will be my personal sandwich challenge too. So, see you in the next one. Bye. Thank you.